Ciao a tutte e a tutti e benvenuti e benvenute a questa nuova edizione 2020 di Inquiete, Festival di Scrittrici a Roma, che quest'anno ha una formula un po' particolare rispetto a quelle passate. Ci si confronterà infatti con gli ultimi mesi trascorsi e in particolare il tema che interessa questo presente in relazione alle donne, e cioè che cosa ha significato questo tempo e questo periodo di mesi trascorsi durante la pandemia e in che modo abbia inciso e ha inciso, continuerà a incidere sulle vite delle donne. Questa sera io mi chiamo Alessandra Pigliaru e parlo con Alia Trabuco Zeran, che è una scrittrice e saggista cilena, che saluto. Ciao Alia. Alia ha 37 anni, dopo un master in scrittura creativa alla New York University, ha conseguito un dottorato in letteratura latinoamericana presso l'University College di Londra e di recente, proprio in queste settimane, è uscito in traduzione italiana il suo esordio letterario, La Sottrazione, per la casa editrice Sur. Questa sera però incontriamo Alia per un testo un po' precedente. Alia, il 15 giugno di quest'anno, pubblica per la rivista Anfibia uno dei testi più intelligenti, autentici e profondi, al contempo intimo e politico, che mi sia capitato di leggere. L'esperienza diretta con il virus, di cui Alia Trabuco Zeran parla e ci mette a parte, e anche il significato di quelle settimane pandemiche in relazione all'umano, è un'occasione quest'oggi di un'indagine più lunga, compiuta, di cui farò, insomma, di cui chiederò conto ad Alia, che stasera è presente qui. C'è qualcosa di inestinguibile, Alia, fin dal titolo che tu hai scelto per questo testo. Me olvido de todo, menos de mi cuerpo. Il corpo quindi resiste alla dimenticanza anche quando viene visitato da un ospite desiderato, non desiderato. Nel tuo caso, in quello della tua compagna P, vi trovavate in quel momento a Londra, nelle settimane della pandemia. E il Covid. Avete incontrato il Covid e tu scrivi Somos anfitrionas involuntarias. In quel momento, dunque, ti trovi in un paese che non è il tuo, immersa in una lingua che ti accorgi di non padroneggiare completamente. L'espropriazione del corpo, ti chiedo, comincia da uno spaesamento, dunque, prima di accorgerti che ti sei ammalata. Muchas gracias, Alessandra, primero por las preguntas. Y la verdad es que creo que es curioso que el título original de ese texto era Anfitrionas, ¿no? Que era para mí el modo de dar cuenta de que el cuerpo también es una casa, ¿no? Y que luego nosotras, y luego el departamento, y luego la ciudad, y luego el planeta, digamos, eran distintas dimensiones de esta casa de pronto invadida, ¿no? Por el virus. Y creo que en la experiencia del cuerpo, la verdad es que fue una experiencia muy dura, muy, muy difícil, muy larga, muy solitaria. En una ciudad al mismo tiempo difícil y solitaria, y en un momento bastante siniestro, ¿no? Donde no se sabía muy bien, ustedes lo vivieron muy duramente en Italia también, ¿no? ¿Qué hacía este virus? Y yo diría que a mí al menos me exacerbó una sensación de vulnerabilidad que creo que en realidad es una sensación muy. Que hemos intentado en nuestra sociedad expulsar de nuestro cuerpo, ¿no? Haciéndonos creer que somos seres autónomos, que somos seres fuertes, que somos seres independientes y que podemos hacer lo que se nos dé la gana, lo que se nos plazca con los demás, con la naturaleza. Y creo que a mí lo que me pasó es que me sentí vulnerable y lo sigo sintiendo en algún sentido, como me sentí vulnerable. En un sentido muy profundo, y eso me conectó, creo, con una vulnerabilidad
que es una realidad del ser humano. O sea, somos seres vulnerables y somos seres interdependientes y necesitamos los unos de los otros, necesitamos de la naturaleza, de una manera más igualitaria, ¿no? Y en realidad esa sensación como de expulsión del propio cuerpo, que efectivamente empezó con algunos días en que yo comentaba como me siento rara, ¿no? Me siento rara, me siento distinta, me siento, hay algo raro ocurriendo. Creo que esa extrañeza, una vez que me mejoré, no se fue, porque creo que no he vuelto a habitar en mi cuerpo a una sensación de autonomía y de fortaleza y de independencia, sino que me quedé con la sensación de vulnerabilidad. Y creo que prefiero quedarme en la sensación de vulnerabilidad y que creo que políticamente es importante que asumamos como verdadera esa condición de vulnerabilidad como para poder empezar a relacionarnos de una manera menos agresiva, menos jerárquica, menos violenta, menos extractivista con la naturaleza. Y en ese sentido como que me fue algo muy bastante transformador, porque todas estas ideas pasaron de ser ideas en el mundo abstracto de las ideas, de la filosofía, que yo venía leyendo, por ejemplo, a la filósofa Judith Butler, que habla sobre la interdependencia y la importancia que tendría asumir esa interdependencia para políticamente imaginar otro futuro, de pronto estaba en mi cuerpo, y de ahí no he vuelto a salir, digamos. È molto importante quello che tu dici rispetto all'esperienza di vulnerabilità, perché è davvero, anche secondo me, una risorsa politica importante che dovremmo tenere tra le mani e di cui parlare più approfonditamente, soprattutto quando si vive nel proprio corpo. C'è anche un altro punto che tu segnali, che è un paradosso, nel senso che in ciò che noi abbiamo attraversato durante i mesi scorsi, la pandemia in sé, anche come parola, è qualcosa che dovrebbe riguardare tutti e tutte. E però è allo stesso modo stata un'esperienza di solitudine radicale, un po' lo accennavi prima. Quindi anche le alleanze che si sono costituite durante la pandemia sono state alleanze di solitudini, che però hanno scoperchiato una realtà più grande e in qualche modo inaggirabile, incancellabile. Cioè noi siamo soli, ma da questo abbandono profondo possiamo forse far germogliare qualcosa. E così cosa ne pensi? Sì, la verità è che effettivamente esa paradoja está en las cuarentenas y en la necesidad de que extrañamente nos tuviéramos que encerrar para cuidar a los demás, ¿no? Porque el encerrarse no solamente tenía que ver con cuidarse a uno mismo, es como el uso de la mascarilla. Finalmente el uso de la mascarilla es fundamental para cuidar a los demás, no solamente para cuidarse a uno mismo, ¿no? Y en ese sentido creo que hay como, hace falta tal vez construir de manera más persistente y de manera tal vez más insistente y colectiva una reflexión sobre esa paradoja que tú estás mencionando y sobre el hecho de por qué estamos en este lugar en el que estamos, en el medio de esta pandemia, que también deja muy en clara la... Si es que atendemos a su origen, supuestamente a partir de un pangolín o de un murciélago que nunca se terminó de saber muy bien, pero que tiene que ver con la relación con la naturaleza, y eso creo que es lo más interesante, a partir de eso se extrae este estallido, digamos, donde estamos en todo el planeta, de manera muy evidente interconectados, y sin embargo los distintos países están como en una especie de exacerbación del aislacionismo, ¿no? Cerrando fronteras, echándole la culpa, que son los chinos, que son los no sé qué, que son los no sé cuántos, y tomando soluciones totalmente nacionalistas, cuando en realidad el problema es de la humanidad como colectivo. Y curiosamente sí, nos tenemos que encerrar para cuidarnos, pero al mismo tiempo es un encierro que exacerba el carácter colectivo de lo humano. Entonces,
Creo que hace falta reflexión y que hace falta que nos aproximemos a este virus que nos vuelve tan vulnerable desde la vulnerabilidad. O sea, pensemos que ahora, no sé, se enfermó Donald Trump. Y Donald Trump, insistiendo en su actitud de macho independiente, va, sale del hospital, se saca la mascarilla y dice, esto no es nada, ¿no? Cuando bien sabe él y bien sabemos todos que ha muerto mucha gente. O sea, ha muerto más de 1 millón de personas que estén registradas, pero debe ser mucho más que eso. Hay mucha gente que tiene COVID y luego sigue con síntomas durante meses. O sea, hay mucha gente que realmente le ha pasado muy mal, que ha tenido que pasar este virus en sus casas sin ningún tipo de tratamiento médico, sin acompañamiento. Entonces, ¿cómo no bajar la guardia y pensar en los modos en los que podemos ayudarnos los unos a los otros? Yo creo que realmente sería de una estupidez y de una insistencia en una fantasía de autonomía muy dañina que no salgamos de esta situación entendiendo que dependemos los unos de los otros, que no podemos seguir explotando a la naturaleza del modo en que lo hacemos. O sea, realmente espero que como humanidad aprendamos la lección, digamos, y salgamos con un poquito más de sabiduría de una situación tan dura como esta. Beh, speriamo insomma di apprendere da questa lezione, come dici tu, di imparare qualcosa. Mi interessa molto la fantasia di autonomia di cui tu parli e anche questo aspetto che è un atteggiamento comportamentale rispetto a questo machismo esasperato, no? Anche questi caratteri così di arroganza impositiva. E tu, rispetto invece alle interconnessioni di cui parlavi, dell'umano, dell'umanità che attraversano proprio il mondo e i viventi, non solo umani, lo scrivi bene sempre nel tuo testo, perché dici che esiste un filo che lega tutte le presenze e tu stessa, da quella di te stessa e del tuo corpo a quella della tua compagna P, a quelle delle persone che ti portavano i viveri davanti alla porta di casa, a quelle più lontane della tua famiglia, per esempio invisibili. Ci sono delle presenze che sono, poi dici, cancellabili, e cioè ci sono dei corpi che non sono degni di lutto, di pianto, sono gli ultimi, i sacrificabili, un po' per età, un po' per sfortuna, un po' per classe. Ed è una narrazione sommersa questa, che difficilmente troverà giustizia se non in testimonianze dirette come la tua, certamente che sono contrarie a quella ufficiale di cui parlavi prima tu, per esempio quella di molti capi di Stato che si sono trasformati in condottieri, in generali, in comizianti, che hanno dichiarato addirittura una guerra patriottica a un virus. Sembra ridicolo, ma è così. E hanno lasciato agli altri, alle varie cittadinanze, ai vari abitanti del pianeta, questo feroce dispositivo del capro espiatorio, che è stato come dire: massacratevi fra di voi, uccidetevi pure, tanto noi facciamo il nostro. Ecco, vorrei soffermarmi sul tema che sollevi della mancanza di parole per nominare quel momento che noi abbiamo attraversato. Cioè, le parole si sono rivelate imprecise, tu scrivi, e annientare è il verbo prediletto della guerra, ma tu dici nessuno è mai guarito con questo verbo, nessuno si è mai salvato con questo verbo. Quanto è difficile allora, Alia, politicamente nominare la parola cura, e in che modo dovrebbe invece appartenerci? Sì, la verità è una tremenda pregunta, y justo hace muy pocos días tuve la oportunidad muy bonita de conversar directamente con la filósofa Judith Butler sobre esto. Y justamente creo que ella da en el corazón de un punto afectivo, ¿no? Ella dice que de algún modo asumir y aceptar la interdependencia puede ser liberador, ¿no? Puede ser liberador porque nos permite habitar y entender el lugar y el mundo de un otro, ¿no? Y del otro. Y me parece que hay un, como que hay un momento en que puede ser muy aterrador aceptar el hecho de que no somos autónomos, no somos independientes,
No, realmente no lo somos. Y eso es una fantasía liberal, del liberalismo clásico, de que los seres humanos nacemos independientes, y que borra, ¿no? Borra la figura de la madre, borra a la figura de los que cuidan, borra la comunidad, de hecho. Borra la comunidad como espacio que sostiene, a cada sujeto, ¿no? Y creo que lo que plantea ella es que, de nuevo, volver visible la comunidad y en el fondo decir, pucha, dependo de la pareja o de las amistades o de la familia o del sistema de salud público, y que ese sistema de salud público sea bueno y esté bien financiado y que sea igualitario y al cual todos tengamos acceso, dependo. O sea, aceptar que se depende de los demás puede ser aterrador, pero al mismo tiempo puede ser liberador, porque no estamos solos, ¿no? Y en el momento en que aceptamos que estamos con los demás, hay un alivio muy grande. Y creo que lo que plantea Butler es afectivamente también es un alivio muy, muy importante, ¿no? Y el punto es que, claro, a nivel político, creo que existe una resistencia muy grande porque los países siguen anclados en un cierto lenguaje, el lenguaje como de la guerra para derrotar al virus, que ni siquiera está vivo, ¿no? O sea, y matarlo, y aplastarlo, ¿no? Pero por otro lado, en ciertas ideas de la soberanía, por ejemplo, de cada país y de su supuesta autonomía, la supuesta autonomía de cada país, que son también ideas que provienen de ciertas fantasías que nos han llevado al punto en el que estamos, ¿no? De una fragilidad extrema, de un nivel de destrucción y de autodestrucción que también es extremo, y que está de algún modo exacerbado por estas fantasías del individuo que la misma Butler plantea que no todos son individuos, ¿no? Que en el fondo solamente el hombre blanco de determinada clase social es un individuo, y en base a ese sujeto se construye esta fantasía de autonomía, ¿no? ¿Y por qué no plantear una idea diferente de ese sujeto, ¿no? Una idea y de todos los sujetos, donde en el fondo estamos en una red. Y por eso yo usaba la imagen del hilo, ¿no? Que para mí se volvió extremadamente obvia desde el punto en que dejamos de ser un cuerpo. O sea, cada casa empezó a ser un cuerpo, porque si un sujeto de una casa se enferman todos. Y eso se volvió muy evidente con el virus, y al mismo tiempo lo mismo con los barrios, y lo mismo con las ciudades. Y entonces me parece que aceptar que los demás nos pueden enfermar significa que los demás también nos pueden sanar, y que nos vamos a ir sanando en colectivo, supone una idea que nos debería dar un alivio muy grande, porque el peso de ser autónomo e individuo independiente es un peso demasiado grande. Senti, Alia, alcuni dei temi di cui abbiamo parlato rispetto a questo tuo testo ritornano, alcune tue riflessioni anche nel tuo romanzo di esordio, La sottrazione. In particolare mi viene da dire che, sia pure in un altro contesto storico, ovviamente, rispetto a quello di cui abbiamo parlato finora, riecheggia nel tuo romanzo il tema della perdita, per esempio, e anche qui di una memoria dei corpi intermittenti, cioè di una vita che emerge dal suo contrario, la morte, i suoi fantasmi, i suoi spettri, e poi di una cosa che tu chiami aritmetica della fine dei tempi. Anche qui tu dici che mancano le parole esatte. Ecco, in che modo credi che la sopravvivenza dei tuoi protagonisti, Felipe e Ikela, figli di ex militari cileni, interroghi ancora questo presente? Sí, bueno, creo que esos personajes de la resta de las sotracciones son personajes que conviven con el dolor y la muerte de otra generación, ¿no? Y que están de algún modo desesperadamente intentando encontrar un lugar que les pertenezca y un lenguaje
que les sea propio y que les permita nombrar el presente. Curiosamente es una novela que si bien está hablando de, como de refilón sobre ese pasado, se ha vuelto dolorosamente presente en el contexto chileno actual. Bueno, no sé si tú estás al tanto, pero acá a partir del año pasado, el 2019, hubo una revuelta muy grande en contra del modelo neoliberal y dentro de 20 días vamos a votar por un referéndum para cambiar la constitución de Pinochet. Y en algún sentido, los personajes de la novela, para mí, vuelven a tomar sentido y a volver a existir con posibilidades de tener un futuro en un país que todavía está interrogando ese pasado, que todavía está, porque ese pasado sigue estando muy presente en el Chile de hoy. Entonces yo diría que su supervivencia tiene que ver con buscar un lenguaje, con buscar para sí mismos un lugar, pero también con... creo que también con el hecho de asumir sus relaciones, las relaciones entre los personajes, también de una manera curiosamente que interroga las jerarquías y que vuelven a vincularse de maneras un poco más horizontales. Felipe, que es el protagonista masculino de la novela, de algún modo es un, y esto recién lo pienso ahora, es un personaje que se vincula con la naturaleza, como si todo lo vivo y todo lo humano estuvieran en el mismo lugar, ¿no? Lo humano y lo vivo no humano. Y creo que hay algo de esa mirada que se vuelve a actualizar, se actualiza en un contexto como el actual, y hay algo de esa aritmética del fin de los tiempos que también volvió de manera muy violenta con la pandemia. Y con el conteo de los muertos, con un conteo que con esa matemática y de las discusiones de cuántos son y cuántos no, y el exceso de muertos, ¿no? Los números de algún modo buscan vaciar de humanidad a cada una de esas historias de personas que han muerto en este contexto, y es el rol que han tenido las matemáticas en relación a la muerte en América Latina, también en España, en todos los países que hemos tenido historias de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Luego, cuando vienen los momentos de mayor democracia, son las matemáticas las que de algún modo intentan volver a reparar algo que igual, y esto es lo más doloroso, es irreparable. O sea, y hay que, para mí hay algo también de reconocer el carácter irreparable de una cierta pérdida que puede ser doloroso, pero que al mismo tiempo es importante. Va bene, Alia. Abbiamo finito. Ti ringrazio moltissimo. Grazie. Muchas gracias a ti, Alessandra, por las preguntas y por la entrevista. Un beso grande para ti, que salga todo muy bien. Chao, chao. Chao.